Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de La Bodega de los Recuerdos. Caramba, esta vez obviamente va a tocar una vez más Captain Tsubasa. Hasta dentro de unos cuantos más videos empezaremos a ver, a combinar tal vez, ¿no? Y ahorita muchos van a estarse preguntando, pero Atra, ¿cuándo termina esta sección de La Bodega de los Recuerdos? Pues no sé, la verdad. Tal vez es dentro de unas 7 semanas, 8 semanas, 8 videitos de los recuerdos y podamos, no sé, regresar a los partidos temáticos. O de video, obviamente. O al mejorando la casa, carambas. No lo sé. A lo mejor se me ocurre una sección nueva, caray. Le damos un descanso, no lo sé, tal vez. Entonces, no hay que presionar. Entonces, vamos a aguantar. Y por el momento, vamos a ver este video, carambas. Que era, en primero que nada, era una transmisión en vivo, caray. Era una transmisión en vivo del primer partido que tuvimos en lo que sería el torneo del poder de Matanga, carambas. Nos tocó contra Light Shadows e increíblemente se me cayó el directo a la mitad del directo, caramba. Valga la redundancia. Se nos paró en seco, caramba, justo cuando iba empezando el partido. Y pues me quedé con esto nada más, caramba. Vamos a verlo, caramba, pero antes de empezar, ya saben, muchas gracias a los miembros del canal, a Tarkanos, en Matsu, Boris Castilla, Another Life, Lucy Fitzpatrick, Cerberus Time, David Paniagua, Franco Moyano, Matricolor, El Chema 4016, Jonathan Esparza, Arti Viretish, Álvaro Astorga, Natael God, Peruano, Emanuel Stravis, Ardot, Diego Villagre, Nick Stanch, Nicolás Moreira y también a Cali, caramba. Somos 21, vamos a ver si podemos llegar a 23, caramba. ¿Vale? En esta ocasión también voy a dejar puesto lo que es el chat en vivo, porque yo la verdad no lo estaba viendo. En ese momento no lo estaba viendo. Entonces no me di cuenta que se había caído, o sea, simplemente. Pues estaba jugando y me di cuenta, ¿no? De un momento a otro, no me acuerdo cómo me di cuenta, caramba. Pero bueno, no estamos en el minuto 19:31, caramba. Ya me había tirado este Light Shadows, ya me había tirado. Por eso este Ken Wakashimasu ya está tirado, ya tiene poca estamina. Me había tirado con este Hyuga y pues lo detuvo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, caramba. También quiero ver el comentario del chat, de hecho. Entonces, las estadísticas, vean, 9600, caray. Una verdadera tristeza. Estoy dando clics. Estaba en la computadora. Estaba en una computadora de afuera, carambas. Vean qué lento se Lo ve siento, esto. se cayó la transmisión, no sé por qué. Vamos a bajarle tantito el volumen, caray. Muy bien. Fail, sí, rayos. Ahora como le avisamos si no lee el chat ninguno. ¿Qué pasó? El envío se cayó. Tener ese 10 de poder era demasiado, carambas, en ese entonces. Se cayó la transmisión, Justo en tu sí. peor momento. Lo estaba viendo ambos al mismo tiempo. No veo nada, quién ganó. Venga, venga. No veremos el torneo. El Light Shadow estaba en Sí, vivo, pero de se hecho. ve, se cayó en el peor momento, ¿no? Lo siento. Ahí, Ken Wakashimasu, vean ese pase, caramba, bien filtradito. No tenía, no utilizaba aquí a Tsubasa. Nunca he utilizado a Tsubasa, caramba, pero siempre utilicé a Misaki Perdón, ¿eh? Perdón. con Ahorita ya este. está bien. Ahorita Con ya está bien. este Pierre, carambas. Dice Pero por el Misaki, momento. necesita latente urgentemente. Desde hace muchísimo tiempo, caray. Y aquí de pura suerte pasé, ¿eh? Venga, venga, venga. Ya pasamos, ya pasamos. Teníamos más stats. Tenemos que ir Eso con sí. Levin. Tenemos que ir con Levin. Levin ahí en la mitad de la cancha, ¿eh? Siempre, siempre haciendo ese Ahí, tipo de ahí. pases, caray. El Kenda también para el Raiju, valió el directo, ¿cómo no va a Uso. leer? Ya fue. ¿Qué pasó, ¿Trae amiguito? Gino? Sí, trae Gino, genial. Misugi, fuerza Travellian. Esto Genial. es malo de Danker Genial, Games. ¿eh? Vamos, Sí. rompe el orto. Por los subs. Va a tener que ser el ¿Qué? ¿Cuánta estamina Gino. tiene, caray? Qué tristeza. Pobre Gino. Esto debió de haber sido gol, ¿eh? El One-Handed Catch que tiene Pero 255 de no sé momentum cómo con fue ese el gol, 15. ¿eh? En ese entonces todavía no sabíamos bien cómo Pero funcionaban sí. los balones negros y las técnicas, carambas. Nadie se le ocurrió decirnos que, a ver, que cada. Ahí dice el valor, 186. Eso es lo que se va a multiplicar. Va a ser el Demasiado, multiplicador demasiado, pero no fue gol. del. Error. ¿Cómo se llama? De la técnica, ¿no? Va a ser el multiplicador por lo que tienes de stats. Uf, Nadie nos avisó y pues demasiado. Light Shadows cometió el error de darle 14 balones negros. Que en ese entonces darle 14 balones negros a un jugador era algo. No voy a parar ese Era. error de Pff, Light Shadows. ¿por qué lo Ah, lo hiciste? hicieron.
¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué darle balones? Yo le di balones negros a la volea A de Napoleón, caray. Horrible. No existían los otros, caramba. Y aquí, pues Misugi contra Misaki. Este Misugi nada más lo traía aquí en medio para utilizar su aguante, caramba. Para utilizar el aguante. Aquí, de hecho, puedo poner reproducción del chat en vivo. Porque estos no son todos los comentarios, de hecho. Había muchos más. Patea desde lejos para cansarlo con Levin. Ah, pues era una buena idea, caray. Viene el Golden Duo, ese uno. Yo tenía la intercepción X. O sea, mis defensas eran un asco, la verdad. Y afortunadamente ahí reboté el balón, carambas. Y le cayó Napoleón. Mi Napoleón. Y una vez más con Levin. Y dije, otra vez creo que voy a tirar desde ahí, ¿no? Creo que, no sé, 12.271. Eran muy buenas stats, carambas. Podría haber utilizado el fútbol. ¿Por qué no utilicé el fútbol extremo, carambas? No sé por qué no lo utilicé. A ver si sale. Sí, genial, genial. Muy bien, nos vamos a adentrar. Aquí todavía no existía el... Todavía podías correr un rato. Y vean hasta dónde me adentré. Uso el fútbol extremo. ¿Por qué no lo utilicé, carambas? Gobal te tiene toda la razón. Debí haber utilizado el fútbol extremo. Cuidado con ese Misui. Tiene a Mule en la banca. De nada le sirve andar cansando. Sí, de hecho. Que no utilice el fútbol extremo, caray. Que no utilice el fútbol extremo. Pero vean, una tajada y ya se cansó. Ya se murió Gino Hernández, caray. Qué tristeza. Skill Killer. Ah, con razón me gustaba 12.000. Y ahí está. 1-0, caramba. El primer gol del torneo, caray, ¿eh? Mi ícono. ¿Cuál ícono? Golazo, ¿no? Debía haber utilizado el... ¿cómo se llama el fútbol extremo? Definitivamente lo debí de haber utilizado, caray. Fue un error. Y sí, sabía que traía a Müller. Ajá, entonces si mete a Müller, aquí de Schneider puede hacer esto, carambas. Y también puedo meter a Juan Díaz. De hecho, metí a Juan Díaz. O sea, metí a... No sé por qué Napoleón estaba aquí, la verdad, ¿eh? No me acuerdo. Ah, sí, para... Para poder utilizar a Pierre la pared, caray. Müller, claro, si no es el Levin y Díaz lo revientan. Sí, tiene que meter a Müller. Y si mete a Müller... Sí, lo sabía. Este Schneider. Para eso traigo a Schneider, caray. Un pequeño corte ahí, carambas. Para eso traigo a Schneider ahí. Vulcan, ¿por qué trae a Vulcan? Ahora sí, fútbol extremo, Levin Paz. Y vámonos con Schneider, yo creo, ¿no? A ver, ¿qué hice? O puedo ir con este Pierre, enfrentarme a Hyuga. Híjole, ¿eh? Kira Yagami. Miren, ¿cuántos? De hace 4 años es este video. Es del 7 de mayo del 2018, caray. Y es, miren, tenía 688 suscriptores. No lo detiene. Bueno, había 36, carambas. En ese entonces, tener una técnica en A5, A10 era casi imposible hacerlo, caray. Porque no habían balones negros SR, no existían. Entonces necesitabas dupes de jugadores de SR, caray. Era horrible. Ah, miren, por eso traía este... ¿cómo se llama? A Napoleón. Justamente le acabo de decir. Para cansar a Müller, caray. También trae a Misugi, el de aguante. Lo trae para... Lo mismo que yo, ¿eh? Haciendo lo mismo que yo. Para resistir los golpes y que el balón llegue con menos potencia. Y creo que aquí de pura calabaza... ¡S13! No, bueno. S13 está bastante alto y... De pura calabaza le metí gol, ¿eh? 2-0. Eso no debió de haber entrado. Estoy seguro que eso no debió de haber entrado. Es una ventaja considerable, bastante buena. 2-0 al segundo tiempo, minuto 10, con fútbol extremo los dos. Me parece que estamos bastante bien, ¿eh? Y no, en este entonces... Traía Kulisman. Sin holandeses, traía Kulisman. Y ese balón es mío, ese balón es mío. No, Misaki. Schneider, tírale, tírale. ¡Falla! Pero no sé por qué tiré desde ahí, la verdad. No sé por qué no me incliné más, caray. Está muy... No sé por...
No sé por qué no me metí, caramba. Va a tener el aguante este muchacho. No, se ve bien lento esto. ¿Cómo aguantaban esto, eh? ¿Cómo aguantaban ustedes, eh? Noob Tube, rómpele su madre. Cuando hablaba Noob Tube, caramba. Era obvio, ese día es más crítico. Qué poder ese día. Gol, oh, pobre Light Shadow. Sí, la verdad. Sí, esto no, esto lo debía de haber detenido. Sí, sí. Ya gané. No, para tener. No, para este partido no. Para otro partido tuve que farmear bien, bien fuerte. Tuve que farmear unas cuantas habilidades. S1 y S1, caramba. No existía la barrida para Pierre aquí. Pero vean, está parejo los stats, caray. O sea, los stats eran parejos en ese entonces. O sea, obviamente un defensa contra un delantero. El defensa con el balón creo que se hubiera pasado en ese entonces. Uy, uy, uy. Bueno, aquí yo ya sabía que fuera del área no me iba a meter gol. Venga, utilizó. Sí. Ah, no. Pero aquí Kira Gayagami me dice bloquea, no, hombre. Es que desde fuera del área sabía que no me iba a meter gol. Ya, no, ¿cómo se me ocurre con Cals? Y no se activó. Igual me la robó. No se activó Cals ahí, caray. Ay, ay. Bueno, ya quedan 36 segundos nada más acá arriba. Ya no me gana, ¿no? Ya no puedo hacer nada. Intercepción por si quiere tirar, caramás. Sí me puede meter gol. No sé si me puede meter. Uy, ese crítico multicolor. Le salió de la nada, caray. Pero pues de nada le servía porque a todos nos iba a pasar. Entonces, ese Gentile, ¿cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo lo utilicé, eh? No, bueno, hasta los mensajes me salían ahí. Pero a ver, vamos a ver. No me acuerdo si quedó 2-0 o 2-1, no me acuerdo, la verdad, eh. Richard Tex-Tex. Ah, cuánto cringe, caray. Ah, felicidades, ya está ganado. Ya también lo has ganado. Ahí está, carambas. Y le cayó Gentil, iba a decir. Oh, es increíble cómo después de. ¿De cuánto tiempo de? El árbitro, no, el árbitro ahí me lo canceló el partido, carambas. Ese debió de haber sido. Ese debió de haber sido que sigue el juego y que tire Schneider, carambas. Schneider se fue sin su gol. Fallas técnicas. Entonces, estuvo bastante, bastante interesante este partido, caray. Porque desde el principio me trajo a pues ya saben la frase, ¿no? Me trajo a pan y se le había acabado el pan, caray. A este Light Shadows. Y yo, los primeros 20 minutos que no se vieron aquí, caray. No, estuve muy difíciles, caramba. Muy, muy difíciles. Ya después tuve suerte, carambas. Pero sí, o sea, tener un equipo farmeado, tener un B40 ya era. Puf, que te dedicaste a farmear bien gacho. Ustedes lo saben, no sé si lo sepan, carambas. Entonces, era muy difícil, carambas, era muy difícil. Ahorita ya cualquier equipo es S99, ¿no? Todos los jugadores son S99, ¿no? Fácil. Pero pues no, antes tener un B60 era. ¡Ah! Tiene B60, carambas. Estaba difícil, caramba. Pero bueno, este ha sido el video del día de hoy que elegí para el. ¿Cómo se llama? La bóveda de los recuerdos. La bóveda, perdón, la bóveda de los recuerdos. Entonces, dejen ahí sus comentarios. Muchas gracias, la verdad, por la vez pasada. El video anterior recibió mucho cariño y lo recibo con mucho agradecimiento porque la verdad es bastante divertido informativo regresar al pasado y ver qué es lo que pensábamos en ese entonces con el juego y cómo ha evolucionado y demás. Y la verdad, un saludo a Shadows. De hecho, ahorita ya se llama Shadows, ya no es Light Shadows, es Shadows, carambas. Al rato se va a cambiar el nombre a Strong Shadows, caray, yo creo. Pero un saludote a Shadows, caray. Nos hemos enfrentado dos veces en dos torneos.
Y afortunadamente yo he ganado las dos veces, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias a todos los que le están dando apoyo a esta serie. Pues vamos a continuar. Y la pregunta del día, de hecho, va directamente para ustedes. Pues siempre es para ustedes, ¿no? Pero en esta ocasión, si quieren que un video, que reaccione yo a un video de antaño, no tiene que ser necesariamente mío, puede ser de alguien más. Que no dure tanto, ¿no? Que no dure media hora, más de 20 minutos, no. Que dure entre 10 y 15 está perfecto. Si dura menos de 10 está también perfecto. Si quieren, ¿qué video les gustaría que reaccionara? Puede ser de los míos, de los primeritos. Nada más pónganle ahí ordenar por tiempo de carga, me parece. Y listo, que nada más, ¿no? Ahí los podemos ver. Ustedes deciden el próximo video para el próximo domingo, carambas. Y pues por mientras, espero les haya gustado este del día de hoy. Un partido, pues viejito, carambas, pero entretenido, la verdad, ¿eh? Estaba parejo, según yo. Y mal uso del fútbol extremo y demás, caray. O sea, podemos aprender muchas cosas de estos videos viejitos, la verdad. Todavía, todavía. Bueno, eso sería todo por parte del día de hoy. Espero les haya gustado el video. Dejen su like, comentarios, suscríbanse si no lo han hecho. Esto les sale gratis y por mientras yo me despido. Hasta luego. Échale ganas.